¿Y qué pasa, gente? Muy buenas tardes a todos. Estamos otra vez aquí en directo. Hoy va a ser directo cortito. Vamos a echar unos Division Rivals. Vamos a jugar con mi primo pequeño, que se ha pillado la Play 5 también. Vamos a echar unos partiditos y lo tenemos todo listo. Os dejo el enlace de Insta por aquí en el chat. De Streamlabs. Os dejo el canal de YouTube. Y de TikTok. Y el server de Discord os lo dejo por ahí también. Ahí tenéis todo. Si es cualquier cosita, lo tenéis allí. Si necesitáis lo que sea, lo tenéis por ahí. Voy a subir el audio de la Play. Porque creo que no lo vais a escuchar. PS5 audio. Vale. Y creo que sí que lo escucháis. Vale, vamos a hacer un grupo con Diego. Ver acciones, añadir amistad. ¿Cómo que añadir amistad? Sea, le tiene que mandar una solicitud de amistad. Sí, a ver, le voy a hablar con él. Estoy jugando con alguien. Date la vuelta, que lo hice 60. A ver qué me contesta. Esto no me ha pasado nunca. Es muy raro. O sea, yo le he invitado a él. Pero no sé, a ver. Cosas más raras pasan. A ver si le deja, tío. Pero no ha aceptado tu solicitud de amistad. ¿Qué cojones, tío? A ver, quiero jugar con él. Silenciar, amistad, denunciar. ¿Cómo cojones hago para jugar con él? No entiendo. A ver, voy a dar a jugar. No entiendo, tío. Ah, vale. Un tío clásico de normal, yo creo que le llegará. Entiendo que le llegará. A ver si le llega. Y me dice algo. Qué raro. A ver qué tal, a ver qué tal. Vamos a jugar con el mi primito pequeño. Ha iniciado un grupo contigo. Vale, nos metemos en el grupo. ¡Ey, chavalote! ¿Qué tal? ¿Me oyes o no? No sé si me oyes. Cristian. Ahora, ahora sí te oigo. ¿Qué estás hablando con el mando o te has puesto los cascos? No, me he puesto los cascos, me he puesto los Ay, cascos. ay. Te he invitado. Sí. Justamente cuando me has invitado estaba en el minuto 88. Ah, vale. Nada, tranquilo, cuando eso acepta. ¿Qué tal? ¿Te has hecho buen equipo o no? Bueno, no tengo mal equipo aún. Lo que sí que sé es que me tengo que cambiar el nombre. Ya eso, ponte esa alineación que se ve mejor. ¿Cómo te has puesto de nombre? No sé, el que me venía directamente. Vale, veo. O sea, me Tienes lo tengo que a cambiar. Pavard. Ah, de Mira, Tigre. Hostia, Wiesbaden VFB. qué bueno. No tengo mal equipo para empezar a jugar. Empieza a jugar hoy este modo.
Luego te digo buenos jugadores. Esto está muy chulo, a ver si te gusta. ¿Qué Que tal tengo aquí a de...? Rivaldo. A Rivaldo yo no tengo, ¿eh? ¿Lo tienes tú? Yo sí. Ah, pero cedido. No, no, me ha tocado. ¿En serio? Sí. Hostia. Pues para que te toque. Después también tengo un Vander no sé qué. ¿Indersar? Sí, ese. Pero serán cedidos, esos que le sale una cosita azul abajo. Esos te duran X partidos. No los No, puedes me. usar, no los puedes usar ¿Ves todos lo los de los sobres partidos. que te sale? Sí, pero esos se llaman. Tú, fíjate, esos jugadores se llaman cedidos. No, no me digas eso. Tienen abajo una cosita azul que duran X partidos. Ahí va. Bueno, tengo lo suficiente para ganarte. ¡Ah, qué suerte, tío! Al que creo que sí, que sí que tengo es a Van Dijk, ¿eh? A Van Dijk igual, sí, ese sí que es más fácil que te toque. Que en la tienda los principales sobres me he metido en eso y los he abierto. No sé si me ponía cedido o no. Va, ¿que va a parar todo ese tío o qué? Sí, claro. Joder. 70, no, 78 de media. Ese es Van A Dijk. Van Dijk, si le metes cuerpo, te manda a volar. Es muy bueno, Van Dijk. Ese es muy, muy bueno. Mendy también te recomiendo que lo fiches. El lateral del Madrid. Sí, pero que tengo 2.000 monedas, ¿eh? Tienes que conseguir moneditas aún. ¿Me vas a parar todo o qué? Hombre, es mi portero estrella. Pasé de tener de uno de muy poca media a ese. ¿Tú sabes cómo darle con el exterior? Con el L2. Es que ¿Es no me da probado ese tiempo ni a tiro? pasar. No me da tiempo ni a pasar. Me suelen ganar todos los partidos por un gol. Es hasta que le cojas. Poco a poco. De momento, mira, yo aún no te he metido gol, ¿eh? Bueno, aún. Pero, venga ya, venga ya. No, pero qué suerte tienes, macho. No, tengo muchos porteros, no te equivoques, no es suerte. Tengo unos cuantos porteros. Madre mía. No. Ah, tío. Pau Torres, ¿no? Es ese. Puede ser, puede ser. Pau Torres. No es malo, para empezar. Oh. Imparable. Pero. Imparable. Eso es, vamos, menuda bomba. Ah, yo creía que iba a ser un porte. Creía que iba a ser un tiro a Panenka viniendo de ti. Nada, nada. Pues aquí está guay. Este modo, ya te digo, te puedes viciar mucho, a este modo. Suelen sacar unas cartas como especiales de cada jugador. Yo tengo una carta especial de Messi, por ejemplo, que es de cuando era joven. Que Y den corre pases mogollón. bien, macho. A otro que sí me voy a dejar casi seguro. Bueno, no, el cedido este del primer año y todo eso. Ese me tocó a Alexander Arnold. Pero creo que el único que tengo original es Van Dijk. Ah. De Ah, pensaba que era bueno. fuera de juego. Me pasa lo de cuando creo que es fuera de juego, pruebo a tirar a la primera y después me doy cuenta que no era fuera de juego. Tu Griezmann de 500.000 monedas, ¿no? Sí.
Es bueno, ¿eh? Madre mía. Ay, 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 que es que de ti no me voy ni de uno. ¿Cuál es el jugador más barato de tu plantilla? Tengo alguno que es gratuito, como este. ¡Uh! ¡Qué cojones le para todas, tío! Cristian, deja de llorar, tengo al mejor portero del siglo. Hostia, qué pasada, chaval. Tienes que jugar, tienes que hacer pases. Eso es. Ahí, apúrale, sigue, sigue, sigue. Los centros van muy bien si centras desde por atrás. Es que hay diferencia entre intentar jugar a alguien de un nivel malo o medio a jugar contra ti. No, es que si tú te ríes, pero que eres el 99.000 del mundo. 92. Qué malo es mi portero, no hace Podemos nada. jugar juntos luego. Creo que hay un modo que es cooperativo. Podemos Sí, estar eso sí, jugando. lo Pero lo que no sé es cómo se invita para jugar a eso, a lo del cooperativo. Porque encima te pueden dar recompensas. Pone que si juegas tantos partidos en cooperativo te dan. O sea, ¿y no Pero, habías empezado ¿qué? Ni nunca es este que. modo? Que no. Es la primera vez que lo he jugado en mi vida. A mí me mola mucho. Oye, es que. Oh, Buah. esto es ¡Qué increíble. bueno que es Van Dijk! ¡Qué bueno que es! A este jugador no me lo voy a quitar en la vida. Va a ser defensa titular siempre. Oh. Y la tiene Van Dijk. Mira, yo paso. Si es que no me voy de ninguno, Pero me voy con Van es Dijk. tuyo o es cedido? Van Dijk creo que es mío 100%. Es que igual lo tienes cedido también, ¿eh? No, no. Es que te haya Mira, tocado de Cristian. primeras me extraña mucho. Si tengo a todos mis doras cedidos, voy muy mal. Ya, eso es un poco raro, pero. Ah, con tal de tener algún jugador bueno. Que yo no me fui a la tienda a abrir sobres hasta cuando ya llevaba un montón de partidos. Y me veías a mí jugando Todo para con un todo. chaval que tenía a Kylian Mbappé, Cristian. Y todos metamorfos. Madre mía, la que me metió ese, 8-0. Joder. Después está Josu, que me metió un 12-0. Ya me ha dicho antes, ya. Es que es suerte al No, final. Mira, yo 12-2. la cantidad de tiros que te he hecho y se ha parado todo. O sea, No, le metí. se ha parado 12-2. todo. ¿Le metiste gol? Le metí 2. Anda. A mí no me has conseguido meter, ¿eh? Todavía. Mira, 16 tiros tú. Deja de llorar. Pues mi hermano me ha marcado un 16-0. Tu hermano, hostia, ¿es bueno o No, qué? no, pero que le he tirado yo 12 tiros a puerta. El portero se ha parado 12. Él me ha tirado 16 tiros. O sea, solamente 16 tiros y me ha marcado los Joder. 16. El portero de Portugal no paraba nada. Yo tenía a Portugal y él al Chelsea. ¿Y tu hermano es bueno? Depende. Le remonté un 4-1 con Cristiano. Joder. Él llegaba a Argentina, yo a Portugal y le metí ahí. A ver, Cambiamos espera, dale un 4-1 momento a y le pausa. monté. Sácala un momento fuera. Échala fuera, que si no se corre el tiempo. Y te devuelvo ahora mismo el balón, ¿vale? Vale. Un momento. Voy a probar a hacer una jugada. Si me sale bien, bien y si me sale mal, pierdo. Y de paliza. Ya sé que parece que lo que voy a hacer va a estar muy loco, ¿vale, Cristian? Vale, ya puedes darle. Venga. Venga, vamos, va, venga. Sí, es Dieguito. Vamos, Dieguito, va. Méteme por lo menos un gol, quédate a gusto, va. Hombre, que si sí te lo voy a marcar. Sigue el Diego, sí. Estamos aquí echando una partidita juntos. ¡Hala, hala! Se escapa Van Persie. Ha Mañana hecho, te no, no te voy despiertas a sí. meter. Sí, se le ha cambiado la bota, ha madurado ya. Pero que es que tardan demasiado en pasar mis jugadores. Te para Trent.
Chao. Mira, Va solo luego 3-0, bro. mándame luego una foto del equipo que tienes y te aconsejo jugadores. Hay una aplicación para el móvil que se llama Footbin. Footbin, tal cual suena. Y ahí te salen todos los jugadores, cuánto vale cada jugador. Te puedes crear plantillas para saber quién te da química, quién no te da química. Y hay algunos jugadores que se consiguen gratis haciendo X objetivos. Si me metes, por ejemplo, que se veía ese ¡Ah! pase, se veía. Te llega a marcar y Por ejemplo, flipas. mi lateral derecho es gratuito. Tienes que en un mismo partido hacer tres asistencias con el lateral derecho. En el mismo partido, y te lo regalan. Ah, bueno. Eso tampoco es muy difícil porque tengo a Alexander Arnold. Sí, hostia, son tres asistencias en el mismo partido, ¿eh? A ver, no, si difícil es. Pero podría tener a uno cojo, pero tengo a Alexander Arnold de lateral derecho, entonces es Ya, más eso fácil. también. ¿Y qué lateral derecho te dan? Klaus. ¿Cuánta media? 85. Va bien, ¿eh? Ah, no está mal. La cosa que es liga francesa y a ti no sé si te encaja. Luego tienes que hacerte a Pau Torres, o sea, a Pau Torres, a Rodrigo De Paul, pero no tienes tus monedas suficientes todavía. Por si acaso sí que es verdad que conseguí Upamecano por 800 monedas o 900. Sea, Upamecano. ya tengo un... Ya, sí, ya tengo un Eso está defensa de bien. 81 de media. Para empezar, Upamecano está bien. Luego, ¿qué más juega? Para empezar, ponte jugadores muy rápidos. Para empezar es lo mejor. Lo que sí es que me quiero fichar a alguien con gol. Iñaki Williams, te puedes poner rápido. Luego tienes que hacer mucho lo Ah, de la es... química. Por ejemplo, Alexander, Arnold y Van Dijk sí que te van a dar bastante. Yo, por ejemplo, tengo a todos con tres puntitos de química y es que se nota un huevo. De Jong es muy bueno. Fede Valverde es muy bueno. Venga, 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 venga. Qué golazo. Yo ya te digo, el centro del campo, si fuese tú, me pondría a Frenkie de Jong y a Fede Valverde. Tienes un ¿Cuánto centro del cuesta campo. Frenkie de Jong y cuánto cuesta Valverde? Valverde, no sé si vale 5.000 o 6.000. Por ahí. Tampoco. Sí, es que han bajado mucho ahora, porque hay tantas cartas especiales que las de oro están muy baratas. A ver. Ah, entonces mejor para mí. Luego mándame una foto de tu equipo y a ver si te digo quién te Lo puedes que voy a fichar. ver va a ser si Rivaldo En TikTok suelo y subir Van. muchos vídeos de conseguir jugadores. Ya te avisaré cuando suba uno para que te lo hagas. Te la hago. Te la li. No, no te la lío. El papín este tiene 89 de media y es malísimo. Pero ese también es cedido. Ese me da igual si es cedido o no. A la mínima de un jugador de más de 80 de media que sea bueno, a ese le echo. La carta Yo especial de Messi, que te digo. con tal de que Van Dijk no me lo quiten, yo me voy Esta es contento. la de Messi, que esta es de cuando Messi era joven. Sí, y te habrá costado 8.000, no, 800.000. 500.000. ¿Tú cómo consigues tantas monedas? Porque juego a FUT Champions, el torneo este de los fines de semana. Por ejemplo, este Payet, este lo tienes para crear en SBC. SBC es como crear unas plantillas. Te manda unos objetivos y si los cumples te dan jugadores. Hostia, Arnold no va mal, ¿eh? Me da rabia cuando el tiro potente se me va para el lado. Yo no lo uso nada. Yo, si yo fuera del área, lo uso bastante. A mí no me gusta. Yo todos los Pero tiros de vaya, fuera del tienes área que... tiro con el L2 apretado. Acostúmbrate. Sí, me da igual si tampoco es que te pueda tirar. ¡Desmárcate! Acostúmbrate también a no ir todo el rato con el botón de correr apretado. Eso se nota mucho. Al menos me la ha marcado Messi, ¿no? No, es Molare. Este es muy bueno. Este tío es una puta locura. Este creo que vale 400.000 monedas. Y esa a mí no me suena a nada. No, este es de...
¿Es de estos jugadores rollo un icono? Es que miras mis estadísticas, 94, 90, 92. Buah. Este igual tendrá ahora 40 y pico, 50 años. Por ahí. Ando de pecha a loca. Es que mira lo que corre. ¡Uy, puto Van Dijk! Ah, mierda. Cristian. Pero si tu plantilla vale 5 millones de monedas. 2 millones y pico, creo. Pero si Messi, otro jugador y otro ya son 1.500. 1 millón. Messi y Griezmann, 1 millón. Sí, Griezmann en el mundial, ¿sabes cuánto valía? 1.800.000 esa carta. No, no, sí, me lo enseñaste. 1.800.000 de locos. Aunque hay veces que está bien lo de que te compras a un jugador rápido y después lo vendes por mucho más. Ya. Vinicius, creo que también lo tienes barato, ¿eh? Ah, yo Vinicius lo he pensado, ¿eh? Creo Pero que lo no sé tienes cuántas monedas ponía. por 30 y pico mil, creo que lo tienes, ¿eh? Y es un jugador muy rápido. El Pratis y no sé qué hacen con su vida. Que es que... Pau, 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 pau. Tú te lo paras a ese. A esa a la rodilla y ya está. Hostia, el Pau Torres te funciona bien a ti, ¿eh? Lo llevas bien. Me ha cortado varias. Al que sí quiero cambiar es a Coque. Coque es muy malo, tú. ¡Bo! ¡Coque! Era esa, era esa, era esa, era esa, era... Ah, que encima tienes a Sal. Dios, me metió más. Pero lo tengo a Salah en rojo. Mira, ole. ¿Qué? ¿Eso cuánto te ha costado? Esto te lo regalan en FUT Champions. Me tocó. Esta carta también vale medio millón o por ahí. Pero FUT Champions, queda un montón de tiempo para otro de FUT Champions. Esto los fines de semana. Eso, cuando estés en Madrid de normal, acostúmbrate y juégalos, que es la mejor manera de conseguir monedas. Van Dijk, mátale. Ah, casi. Pensaba que había sido penalti, perro. Te puedes meter en el equipo de Clubes Pro si quieres también. Dios, 800, ¿eh? Clubes Pro, eso es lo de que eres un jugador y juegas con el jugador. Te puedes meter en el ¿Sí? equipo. Eso está guay. Tres mil cuatrocientas monedas tengo. No, pero ahora hay jugadores que en verdad son bastante baratos, ¿eh? ¿Qué dices? Que hay jugadores ahora que están bastante baratos. Sí, ahora ya te digo, están muy baratos todos. Mira, ahora, por ejemplo, me han dado 1.300 monedas por este partido. A 1.800. Que son un montón. Pues eso, tienes. Vete, mira, salte un momento fuera. Como hemos creado ¿Sí? un grupo, podemos seguir hablando. Ponte en la pestaña de inicio y donde pone objetivos. ¿Estás ahí? Lo de que te sale objetivo, sí. Objetivos. Y hay un montón de objetivos para conseguir aquí. Mogollón. Espérate, ahora hay que ir a lo importante, Cristian. No, me refiero, Mi aquí pla... hay unos objetivos que te dan una mejora de monedas. Y en lo de progreso de temporada, que es como un pase de temporada, lo mismo. ¿Ves que te pone en el nivel 1? Un potenciador de 500 monedas durante 5 partidos. ¿Eso lo has cogido? ¿Qué? Espérate, ¿en qué parte? ¿En qué parte? En objetivos, estás en objetivos. Sí. Que pone arriba a la izquierda, pone progreso de temporada. ¿Lo ves? No. Con el L1 te mueves ahí.
¿Sí o no? Que no. A ver, ¿dónde estás? Mira, estoy en Objetivos. objetivos. A la izquierda tenga progreso de temporada y a la derecha hitos. Pues eso, progreso de temporada, te digo. Ah, sí. Pues allí has cogido, por ejemplo, el de nivel 1. Sí. ¿Ese lo has cogido? Sí. Vale, pues esa es una mejora. ¿Ves? Aquí eso, conforme vas completando objetivos, te van dando sobres. En Ese solo era objetivos. ante 5 partidos. Eso es. En objetivos, pues tienes varios. Que mira, por ejemplo, el que se llama Food Champions de Invierno Plus. Por ejemplo, juega 5 partidos de Food Champions y te regalan un jugador. Gana un partido, te regalan otro. Gana 4 partidos, te regalan otros tantos. ¿Sabes? O sea, así vas a conseguir Sí, espérate, mejoras. espérate. Ahora quiero ir a ver lo más importante. Que es la plantilla, a ver si a cuál tengo cedido y a cuál no. Tendrás a muchos, a casi todos. ¿Y cómo veo cuál está cedido y cuál no? Los cedidos tienen lo que es la carta, abajo tienen como un circulito azul y pone un número Sí. dentro. Vale, Rivaldo 2, Van ¿Ves? der Sar 2. Bueno, Van Dijk lo sigo teniendo. ¿Van Dijk es tuyo? Sí. Oye, pues muy buena, esa es muy buena, ¿eh? Muy buen central, ahí de puta madre con ese. Cuando se me vaya Arnold, creo que voy a meter a Upamecano para la banda. Porque los laterales que tengo son muy malos. Ya. Lateral, Sí, el pues los únicos Walker. cedidos que tengo son la delantera brutal. El Papín con 89 de media, Rivaldo con 87 y Ya. Van Persie con 89. A Bueno, ver, pero cuando se me vaya mira. uno tengo a Richarlison. Vamos a mirar jugadores. Yo creo que Valverde. Bueno, Valverde lo tienes que tener muy barato. Luego te explico lo que es, donde pone desafíos de creación de plantillas. ¿Lo ves? Sí, no me acabo de Ahí meter ahí. puedes crearte jugadores especiales. ¿Ves que hay varios jugadores? Sí. Tienes el Osei Tutu ese. Pues Me el sale Fundamentos 1, Jordi Esutu, Rodrigo De Paul y Ozil. eso. Pues hay varios. Hay muchos. Tú te pones en todos y hay muchos jugadores. Hacerse. Zarciña. Joder, qué cartón. Buah, de icono Carles Puyol. Sí, es malo, ¿eh? No te lo hagas. Y Ah, qué vale, no asco. sé cuántas vale. Eso en la aplicación que te digo, en la de Footbin, te pone cuánto más o menos te va a costar cada SBC. Cafú. Va, pero ese es en cambios. ¿Sabes cómo puedo echar un partido normal? Sin lo de FUT Champions, sin diferencia de equipos. Si quieres echar uno normal, Sí. ¿vale? ¿Me invitas o te invito? Invítame tú que yo no sé. A ver. Modos de juego. Modos de juego rápido. Amistosos online. Ah, podemos jugar un modo temporadas. Jugamos tú y yo juntos. Eso está chulo. Vale. Mira, Valverde de 84 de media, 5.900 monedas. Y el que está en fondo negro, de 86 de media, 34.000. Espera, a ver, ¿qué cojones he tocado? Mira, Había temporadas. una oferta de Valverde por 1.100 monedas. Y lo han subido un huevo. 1100, hostia, muy barato. Hombre, por eso ahora no paran de pujar a Es ese. que tú te tienes que meter en compra máxima. Pon, por ejemplo, 5000. Espérate. No, Que te he estoy viendo a ver invitado, si ¿eh? con suerte. Te he invitado a partido normal. Sí. Estaba viendo a ver si me salía algún Valverde ahí de 5, de 5, de 1.000 monedas. Buah, es que el de 1.000 monedas al final ya está en 6.000. O sea, ese ya nadie se lo va a comprar. Mira, te voy a decir, en Footbin, Valverde dicen que está por 4.900 monedas. Por 4.900 lo podrías fichar. Luego descárgate esa aplicación. Hazme caso. Vale, ¿estás eligiendo ya equipos? Sí, ¿no? Sí. Vale, ¿cuál te vas a coger?
El City a lo mejor, ¿eh? Vale, venga, pues tú City City y yo contra PSG. PSG. Venga, va. Es más o menos parecido. Sí, buen equipo. ¿Cuál te vas a poner? Yo esta, así se ve Vale. bien. Dirección de equipo. Grill es para el banquillo y pongo a Mares, eso lo tengo ya claro. Dirección Voy del a poner mi equipo. llam. Es que la formación es más rara, tío, la del PSG, macho. Ah, sí, te sale como uno un poco más adelante del otro y Sí, otro un poco tío, ¿qué más puta adelante. mierda es esta? Yo me pongo el 4-3 ofensivo y ya está. No voy ni a tocarla. Por culo. Voy a jugar así. Bueno, no sé. Dame tú una paliza. Ah, chaval, fantasma. Ahora aquí igualados con Rubén Díaz, João Cancelo, Ederson, De Bruyne, Bernardito, Haaland, Podencito. Te voy a meter una paliza. Anda, chaval. Si no sabe ni por dónde le pegan el aire esos jugadores. Adelante. Yo ya estoy. Yo también. Mucha suerte, chaval. Buena suerte. Demuéstrame lo que sabe. Vas a ver las estrellas, están. No vas a saber ni de dónde te vengo. Van a caer goles por todos los lados. Ayer con Josu que jugaste Aquí. modo normal. Luego, ¿sabes qué? Vamos a empezar luego un modo temporadas y jugamos juntos. ¿Te parece? Vale. ¡Kilian! ¡Kilian! Hostia, ese corre mucho, ¿eh? Ese corre demasiado. Que no me sale ni. No me sale el radar abajo. ¿Eh? Abajo, que no me pone qué jugador llevo ni nada. Se ha rayado esto. ¿Pero tú te sabes su número o qué? Me refiero abajo, no me sale lo de la potencia. ¡Qué falso! Vaya disparo de mierda y casi me mete el gol. ¿Pero qué es Haaland? Y es que es falso. Vas a decir que falso sea cuando te marque un golito, ¿no? Ya poniendo excusas, Ah, Cristian. chaval. Tan pronto. ¿Has escuchado, no? El matador Haaland, eso es lo que va a hacer, matarte. Ah. Pero es Muy pronto, matarte. has hecho el pase muy pronto. Apúrale un poco más. Tienes que esperar a que el otro esté ya corriendo. Sí. Pero esto alguna vez es cuando me salga bien ya vas a ver. Ya vas Sí, a ver. pero es muy pronto. Fuera juego. No era. Y si aprietas el joystick derecho, puedes mover el portero. Para que sepas. No lo voy a echar para adelante que me intentas hacer gol olímpico. Vale, no voy a meter, o sea que. Pero es para que sepas cosas que la gente lo hace, lo utilizan mucho. ¿Seguro? La gente lo utiliza mucho eso, para que sepas. Nuevo centro de mierda. Ya, es que me ha centrado solo. ¡Penalti! ¿Pero qué penalti? ¿Qué penalti? ¿Qué penalti? Penalti a favor mía. Míralo, míralo. Nada, todo. Ya tenía. ¿Qué has hecho? Pues no sé. Pero tú tienes al Mbappé, a Messi, a todos esos. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Eso era un penalti como una casa, chaval. No te he tocado, no te he tocado. ¡Oh, qué vergüenza! No te he tocado. Oye, esto es una vergüenza. ¡Venga!
¿Hala Ahí sí qué? que lo ¿Jalan ibas a qué o comer. qué? No hay manera de quitarle el balón. Te estás cargando igual que mi hermano con Haaland o con Cristiano. Qué asco, tú. ¿Pero quién es el 16 que Sea, corre tanto? el 16 puede ser Foden, no sé. Sí, Rodri. Rodri no corre tanto. Qué asco. Rodri, Esto es estás muy falso, lento. tú. Esto es muy falso. Bernardo Silva. Ah, esto es muy falso. Esto no va igual que el Ultimate Team. Si corren más tus jugadores que los míos. No, no. Te lo digo yo. Lo que pasa es que tus jugadores no corren. Sí, el mapa cuando lo ha dado con exterior. De toda la vida. Le gustan los exteriores. Le encantan, desde luego. Parece Luka Modric, como se le ve tanto en los partidos. ¡Ay, chaval! Sí, ríete de Haaland. Ríete. Hostia, Hakimi corre. Corre un huevo. Si es que es Fabián, ¿qué cojones hace Fabián de titular? Es malísimo. Venga, en uno. Corre en uno. Fuera juego. Ah, ha dicho que el 17 corría demasiado, ¿no? Tú, vaya pedazo de leche que te me había Que, hecho, ¿eh? Cristian, que el 17 que según tú corre demasiado es que es De Bruyne. ¿Y tanto corre? ¿Desde cuándo corre tanto De Bruyne? A ver, no, corre bastante, pero no sé. ¿A quién ha pillado? El Méndez no corre más que De Bruyne. Es que no entiendo por qué Es no me que sale eso abajo. Espera, voy. Es que no me sale. a ver si hago ya cambios. No, tú es muy pronto para hacer cambios, loco. No entiendo por qué no me Me lo sale en voy a la guardar para después. pantalla. Qué extraño, Cristian, que te voy a volver a ganar. Que no sabes de lo que es capaz, Haaland. No entiendo por qué no me sale, tío. A mí una cosa que no me gusta ahora es que en el Manchester United ya no está Cristiano. ¿Lo han quitado o qué? Si lo han quitado ya del Manchester United. Y Sí, hombre, después, pero en el Emmanuel me dice, juego. porque ya se habrá pirado. Y yo cuando le digo, y cuando él juega con el Barça se pone a Uba. Pero en el juego. También. No sé. Es más Pero porque se falso. te habrá actualizado. ¿Y qué entonces qué hace Auba en el Barça y en el Chelsea al mismo tiempo? No puede ser eso. Que sí, que sí. No vas a encontrar penalti. Sí, venga. Ole. ¡Va! ¡Ese falta! ¡Hola! ¡Fuera! Eso no me lo podéis fallar. ¿Pero cómo que no? Si está claro. Ni mal es de regatear, no de tirar. ¡Ey! ¡Que no has pitado nada! Esta alineación no me gusta. ¡Ni la he tocado! Nada. ¡Ni la he tocado! ¡Farfán la vendetta! Se ha tirado al suelo, perro. Sí, sí. Vas a ver esto lo que te va a hacer De Bruyne. El problema va a ser... Cristian. Oh, muy floja. Yo sé tirar bien con Cristiano, no Muy con De floja. Bruyne. ¿Cuántas monedas crees que estará Cristiano sin nada? Pocas, no valen muchas.
Si no vale más de 50.000, me lo compro. Venga. ¡Dios! ¡Qué falso! Marquinhos no corre igual que Haaland. ¡Te ha metido cuerpo! Cuerpo en mis... ¡Tiempo! ¿Les corre más ¿Tiempo? Que Neymar o qué? No, le está metiendo... Le está agarrando. Pero, ¿y el tiempo? ¡El tiempo! ¡Hasta los 3 minutos! Pero que cuando mi jugador tenía la bola, deja de jugar diciendo ya pita y sigue. Y te la he quitado. Qué falso. Hasta que el balón no se va al centro del campo, tú sigue. Ole. Eso. Ya la pitas. Vale, acabamos el partido y te invito a lo de temporada, a ver si te mola. ¿Vale? ¿Y eso qué haces? Jugamos juntos y son 10 temporadas y tenemos que ganar contra gente online. ¿Te dan monedas o algo para el Food Champions? No, no es Food Champions, se llama temporadas. Ah, qué pena. Qué buena suerte que vas a tener cuando juguemos ese modo de tener al buenísimo Diego Bueno ayudándote. Con Josu solemos jugar mucho a eso. Vale, ayer jugué con Josu y bueno. Le planté cara en un partido. Se defiende, Josu se defiende. Yo sigo sin saber en el partido contra mi hermano como con un tiro fuerte de Cristiano Ronaldo en portería, el portero lanzándose hacia la izquierda lo agarra con las manos. Yo sigo sin saberlo. Cuando iba de 2-0 perdiendo. Vale, chaval. Mira. Si es que a Haaland no hay manera de quitársela, tío. Ahí sí te la hago. No te tires al suelo. Te quedas vendido. No, yo eso lo hago mucho. Mira ahora. ¿Ves? Cuando ya lo quieres saber, ya tengo a otro. Y a otro. ¡Nati! ¡Toque bola primero! ¡Toque bola primero! ¡Ole, loco! ¡He tocado bola primero! He de decir que sí. Pero, Christian, es lo Christian. Que hay. ¡Mierda! ¡No estaba mirando, copón! Se me va fuera. No estaba mirando, tío. Joder, estaba haciendo una cosa. ¿Y qué pasó? ¿Has puesto a Sarabia? Sí. Bueno, a ver, en el PSG no hay mucha más cosa, en verdad. Neymar, claramente reconocido por su exterior. ¿Cómo iba, chaval? Mira, Fodencito, la que te va. Qué falso. Hombre. Pero el Marquinhos no está bueno en la vida real. Y Rodri, que corre como Dios. ¿Y esa qué? Nada, ni le he tocado. Estás acostumbrado a que te piten todas. Claro. Cada
¡Mierda! ¡Mierda! Ojalá se haya lesionado. Se está poniendo tenso el partido, ¿eh? Se está poniendo muy tenso. Lo estás poniendo tú tenso. Pues era jugada. ¡Dale la cabeza! Cacho de fantasía. Tienes razón, era falta. Venga, en uno. No hay Lendes corre más que Haaland. Esas pases no se fallan en la vida real. Es que te voy a remontar. Venga, loco. Venga. Cristian, no puede ser tan falsa la realidad como para que metas eso. Venga, hombre. ¿Y ahora qué pasa? Al Méndez corre más que Haaland, tu lateral corre más que Grealish, sí, de cosas de toda la vida. Cosas de toda la vida. Renatazo Sánchez. Este es muy bueno. Este es un jugador que te puedes fichar para tu equipo. Es muy, muy, muy bueno. Así ya le tengo asco desde que me marcaron hat-trick con ese. Así que a ese no le voy a fichar, te lo digo ya. Te puede venir muy bien este jugador. Haaland. ¡Qué falso! No le quita. Pero si es que... ¿Cómo un defensa corta más que...? Bah. No un defensa cualquiera. ¡Ole! ¡Qué robo! ¡Corre, Leo! Oye, esto no es real. Mbappé en la vida real no se la pasa. ¡Qué penal! ¡Qué penal! ¡Me cago en...! Si te había hecho ahí el chorreo, padre. Méndez no corre más que Foden. Ahí no me pueden tocar la polla. ¡Fua, chaval! ¡Qué bueno es Méndez! ¡Eh! ¡Salió! ¡El sol! ¡Oh! ¡Cacho de pase! ¡Hasta la rodilla! Mira que lo tienes con amarilla, que te lo expulsan. ¿Eh? Oye, qué falso, en esos giros no suelen robar la bola. ¡No! ¡Penalti! Offside. ¿Qué offside? ¡Penalti! Offside. Sarabia, míralo. Hasta la rodilla. Lesionado. Lo ha matado. Lesionado. Lo ha matado. Rubén Díaz. Eso es roja, tío. Pero qué roja. Le ha dado una caricia. O sea, lo ha matado. Le ha dado una caricia. Mira. Mira que te la paro, hermano. Así se tira un penalti, mi chico. Los penaltis. Pues enséñala así. Para que sean siempre. Enséñala así a Sarabia. Para que sean siempre gol. Los penaltis, o sea, 3.5 de fuerza y a un lado. A la escuadra, a poder ser. Y es gol siempre. Es gol siempre, chaval. Qué golazo. Yo al medio y la marco siempre. También puede ser. ¡Ay, qué falso! Sarabia no hace eso en su... Deja atrás al contrario.
Fuera del área. No. Fuera del área. Tío, te iba a chorrear. Fuera del área. No, tío. Mira, mira, es para joder más. Mira, márcala. Es que para tirar con exterior está jodida esta. Malo, que no sabes tirar penal, faltas. Ándela desde afuera. Mira, mira, vete, vete, vete. Y escucha. A ver si la marca está ahí. ¡A la calle! Sí. Sí. Vea, márcala, a ver si eres tan bueno. Es que me tira con el exterior, desde aquí no van a entrar, tío. Pongas ahí al portero, quítalo. Malo, que no sabes tirar falta. ¿No has visto la falta? Le ha dado al palo, ¿eh? Con el exterior. Julián Álvarez corre más en la vida real. Sí, en el FIFA es muy malo. En el FIFA es muy, muy malo. Ah, te invito a lo de temporadas. A ver si te mola. Vale. Vale, no. Mira, que te invito. Está guapo. Pero bueno, pensaba que ibas a ser más malo. No juegas mal. Te falta un poco de... al defender. Defiendes muy... vas, tiras mucho al suelo. Tienes que aguantar más. ¿Me oyes? Sí, sí. Ah, eso. El juego cruzado para este... ah, ¿estás jugando en versión Play 4? O sea, Play 5. Sí. Ah, no, calla. Tengo, ah, todos no. Mis amigos tienen Play 4. Sí, sí, yo también. Yo juego versión Play 4. Me gusta más. Vale, te he invitado. Estamos con el Barça. ¿Te parece bien? Vale. Es que si juego con Play 5, puedo jugar con poca gente, en verdad. Ya, por eso. Yo también, yo prefiero versión Play 4. Y en Play 4 al final puedes jugar con todos. División 5. Ya, acabamos de empezar. A ver, tenemos Dembélé, Lewandowski, Rafinha, De Jong, Pedri y Busquets. Y de suplentes tenemos a Depay, Ferran Torres, Kessié. Igual ponemos a Kessié por Busquets, ¿o qué? Es que Busquets es muy lento. No tenemos mal equipo. He puesto en el banquillo Gavi. Hostia, Gavi está al 80. En el banquillo Gavi y Ansu Fati. Ansu Fati lo sacamos de revulsivo. Tenemos a Balde a sacar de revulsivo también. Oh, está Ilias. ¿No que estabais en División 1? ¿Lo qué? Lo de División 1, eso será lo de Clubes Pro. Vale, vamos a jugar juntos, ¿eh? Qué suerte que tienes, Cristian, que te voy a carrilear. Que jugamos juntos. Por eso que te voy a carrilear. Hay que guardar mucho las posiciones, ¿eh? O sea... vale, sí, sí, que no voy a lo loco. Vale, yo soy el azul. Yo soy azul, ¿no? Ah, vale, pues yo soy rojo. Uy, Dios. Acostúmbrate cuando te pasen el balón a utilizar mucho el L1 y el L2. ¿Vale?
A mí se me había olvidado con qué me cambiaba. Ah, sí, ya sé con qué me cambiaba de personaje. Cuando te pasen el balón, aprieta mucho el L1 y el L2, te repito. Esa es buena. Mira, Lewandowski. ¿Ves? Ibas ahí, ibas corriendo. Suelta el botón de correr. Cuando estés en el centro del campo, no uses el botón de correr. Buena. Estos no son malos, ¿eh? Saben jugar. No, no saques, no lo saques. Todo al medio, todo al medio, todo al medio. Ya salgo yo. Eso es. Hay que guardar bien las posiciones. Eso es. Vete, vete, vete con Pedri, vete con Pedri. Vale. Sigue, sigue, sigue. Te doblo con Robert. Vale, ahí aguanta, aguanta. Vale, está bien. Vale, es tuya, tranquilo, estás solo, estás solo. Eso es. Tienes tiempo, ¿eh? Ahí puedes controlar. ¿Mina de Jong? Esa es buena. Buena. Vale. Vete, 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 vete. Sigue, sigue tú, sigue tú, sigue tú. Buena. Ah, se me ha ido. Quería tirar, pero bueno, da igual, ha estado bien. ¡Vamos! No has tirado, has controlado. He controlado, he controlado. Muy buena, golazo, eh. Muy buen gol. Muy buen gol. No, además, ahora está vacilón, ¿eh? Que hagan lo que quieran. Encima es un Barça Madrid, eh. Hay aquí pique. No salgas, con el central no salgas nunca. Cógete un centrocampista y lo mueves. Pero nunca los centrales. Con esa manera vas a aprender a defender muchísimo mejor. Dembélé es muy bueno, ¿eh? Dale, dale triángulo. Esa es. Buena, buena, buena. Era buena, era buena. ¿Dónde va? No. Aguanta, aguanta, aguanta. Tú siempre un centrocampista. Y no vayas a por él. Aguántale. Mira yo dónde estoy. Le estoy aguantando. ¿Ves? Yo tengo a Kessié y le aguanto. ¿Ves? He esperado y me ha caído el balón. Oh. Muy buena. Muy buena. Hola, ¿cómo me lo ha quitado? Eso, a mí cuando un chaval me lesiona a un jugador con cegadas, yo a ese me lo como. Aguántale, aguántale, aguántale. Se la va a pasar. Aguántale. Perfecto. Muy bien, muy bien. Sí, dámela. Buena. Dóblame si puedes. Y ha hecho el pa, ¿vale? Hostias, corre mucho el suyo, ¿eh? Mira de John. Buena. Buena, 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 buena. Vamos bien, estamos bien. A ver, te la pongo. Te la voy a poner tirando para atrás. A ver si puedo ponerla con un diestro. Con De Jong. Va, ¿eh? ¿La tienes? Oh, chaval. Era tirazo, ¿eh? ¿Dónde la vas a poner? Buena. Ahí. Uf. Era buena, era buena. Muy buena. Penalti. Vamos. Venga, Robert. Ah, sí, se tira un penalti. Muy bien, Diego. Muy bien. Estamos bien. Vamos, 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 vamos. Eso es lo que te digo. Tú cógete siempre un centrocampista y aguanta. Ahí sí, ahí con el lateral. Estás obligado.
Y aquí aguántale con el central, ¿ves? Tú ponte delante y sin tirarte al suelo. Muy bien. ¿Eh? Ahí no vayas con el botón de correr. Ahí suelta el botón de correr. ¿Qué puedo hacer otra cosa? No, ahí lo tienes que llevar suelto el botón de correr. Porque con moverte a los lados, te vale. O sea, le regateas. Pero si vas con el botón de correr, te la quitan. Acostúmbrate a si estás jugando con el medio en el medio del campo y tienes mucha gente al lado, no uses el botón de correr. ¡No! Gol. ¿Qué agujero le hemos hecho ahí? ¡Qué suerte! Bueno, pues uno que nos mete les marcamos cuatro, ¿no? ¡Qué pena! Sí, ahora les metemos más. Estamos jugando mejor que ellos. Eso es. Vete con el de la banda. Suelta el botón de correr. Que quería pasarse la de la banda. Pero si sueltas el botón de correr, aguantas con el balón en los pies. Y no se te va. Y el Mendy se me tiene ya hasta la... No tengas prisa, tú aguanta. Que los huecos... El Mendy es mejor aquí que en la vida real. Sí, Mendy es muy bueno en el juego. Vale, buena. ¡Hala, venga, chaval! ¿Falta? ¡Espera! ¡Ha levantado, sí! ¡No! ¡Qué pena! ¡Tarde demasiado! Buena, buena. ¡Venga, que tenemos para meter! ¡Tira! ¡Buah, chaval! Es que también te digo, tienen de portero a Courtois. Tienen de portero a Courtois. Bueno, pero que les hemos metido dos. ¿Y los que le quedan? Venga, estamos bien, estamos bien. Estamos muy bien. Está cumpliendo. La hostia, tú, el Tchouaméni sale muy chetado. Si me las ha quitado a Dembélé por detrás. ¡Ojo! Corre, corre con Dembélé. Corre con Dembélé. Ah, fuera juego, fuera juego. Aguanta, aguanta, tranquilo. Písala para un lado. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Eso es, muy bien. ¿Ves? Yo no voy con el botón de correr. Y me muevo de lado a lado. Buena. ¡Qué buena, Diego! ¡Qué buena! Ese regate, cómo se han tirado todos de segada. Se lo han comido con patatas. Buah. Yo te digo una cosa. Si hubiera un amago del tiro potente, eso sería una barbaridad. Yo tengo quitado la cinemática esa. Me pone nervioso lo de que se acerque para adelante la cámara. ¡Mira, medio, medio, triángulo! ¡Oh, buena, buena, buena! ¡Qué buena! Venga, hombre. Aguántale. Acércate a él un poquito y le aguantas. No le des a nada. Eso es. Eso es. Bien defendido. Muy bien, muy bien. Muy bien. Hola, le había dado justo a pasar a Dembélé, tío. Te quedabas solísimo. Toca y vete, toca y vete. Tira. ¡Hostia! Buena, Diego, buena, buena. Casi se marcan en propia. Sí. Bueno, qué paradón. Qué paradón, tío. Creo que va a medio palo. Ah, no, a segundo. Sí, la ha matado. Arby la ha matado. Tuya, tranquilo. Tuya.
Eso, ¿ves que bien has quitado ahí el botón de correr? Toca, toca. Qué buena. Toma. ¿A De Jong? Eso es. Tira, tira, tira. No. Hemos querido hacer mucha fantasía. Solo, estás solo, tranquilo. Tranquilo. Bueno. Solo, te doy apoyo en medio. Eso es. Otra. Buena. ¡Qué buena! ¡Hostia! Era difícil ese pase. Sí. Qué buena, bien salido. Perfecto. Perfecta. El botón de No, correr. pero que me estaba yendo con el de la banda. Ya, y te has Y cuando me seleccionado. la has pasado, Ya, te has seleccionado se al ha quedado otro. guardado. Ya me he fijado ya. Es que yo soy más de tocar en corto y tú eres más de correr en largo. Yo sí. No hay que precipitarse. Uf, chaval. Buena, buena, buena. Yo estoy acostumbrado a hacer las llegadas, Cristian. Y dentro del área es donde, bueno, exceptuándote tú que las buscas, las demás bien. Ya démele, triángulo. Esa es. Qué mal pase, Que no tío. corre, Pedri. Pedri no corre. Hombre, tiene 80 de ritmo, ¿eh? Da igual, pero si sigue sin correr lo suficiente. El botón de correr. Era para de Lewandowski. Hala, ¿cómo se hacen esos pases? Apretando el L2. El L2 es para hacer figuras y cosas raras chilenas y cosas. Cosas varias. Muy bueno, chaval, qué corte. Oh. Qué bueno. Llégale otra. La lleva, ah, casi, casi. Casi, macho. Qué bien, Araujo. No. Bah, Araujo es bueno, ¿eh? Mira, yo la despejo ya. Vete, vete con el de la banda. No. Es ahí, Se la iba a aguanta. Es dar. imposible ese pase, tú. Estaba cubierto. No, 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 no. Llegas. Bueno, es más fácil regatearse a estos. ¡Guau, Ah, si chaval! la iba a controlar un poco Tú me antes. los había meado, ¿eh? Me voy con Vete, vete, Rafinha. vete con ese. Buena. ¡No! Sí. Ah, se la quería pasar al otro. Oh, qué pena. Pero la acaba de atropellar de una manera brutal. ¡Hola! Nuestro primer Mendy. partido ganado, Diego. No Vea, se está sube. nada De mal. aquí a primera, de aquí a primera. No está nada mal. Primer partido ganado. Está bien. Y el primero de... ha sido clásico contra el Madrid, hombre. Siete tiros. Está bien. Está bien, está bien. Y los Hemos siete defendido bien. tiros. Hemos defendido bien. Eso es importante. Sí, porque si defiendes, gol siempre vas a meter. Alguna vas a tener siempre. Buena. Yo echaré este partido y me iré a cenar, seguramente.
Si mañana tengo Yo que creo que se trabajar. llamaba Trueno, no sé qué, creo que era contra el que estaba jugando. Es que antes cuando te invito ponía no sé qué trueno y digo, ¿qué trueno y qué cojones? Buen golazo de Robert. Sí. Vamos, va. Como antes, ¿eh? ¿Otra vez el Madrid? Ah, no, hostia, ahora es el PSG, tú. Ya podemos estar rápidos y listos en defensa, ¿eh? Podemos estar listos en defensa. Pero yo creía que el Madrid iba a ser uno de los más difíciles. No, no tiene por qué. Uy, perdón. Fuera juego, fuera juego, fuera juego. Por si no, ya estaba Koundé. Ya, verdad. Pedri, esa es. Ay, qué corta. Bueno, para defender, yo creo que esto es fácil, ¿eh? Defenderlos. ¡Mira! ¡Triángulo! ¡Ah, qué pena! No, que pedirte en velocidad es imposible, No, Cristian. pero de los pases que mete flipas. Los pases sí. ¡Tú te líes! Buena. Que no me he liado. ¡Vete, vete, vete! ¡Ay, tira! ¡Oh, qué parrón! Muy buena. Ahí sí yo voy a dar pase al segundo palo. Va, te la pongo, ¿eh? Va a ir sobre el medio, sobre el centro, donde lo tienes. Va a ir por ahí. ¡Ah, qué rabia! Buena. Baja el agujero rápido. Bueno, tienen a Ramos, que es lento. Le podemos. ¡Uy! Salgo, salgo, salgo. Guarda el centro, guarda el centro. Sí, le estoy dando, Acabo y para voy. atrás. Perfecto. Mira, Robert. A Robert. No. ¡Oh! Se la iba a dar, se la había dado el de la banda. Mira, mira, tiene el papel con amarilla. La gano. Vete en carrera, vete en carrera. Y yo te acompaño. No le Échate la pueden larga con pillar a el joystick. Rafinha. Sigue, 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 sigue. Pero qué mala suerte. Joder, qué mala suerte, tío. Alguna entrará. Va a ir de afuera adentro, ¿eh? Sí. Ay. Ah, demasiado corta. ¿Otra vez a Dembélé a banda? Esa es. Te la pongo. ¡Oh! ¡Qué pena! Mira, Robert. Triángulo. Vamos. Golazo. Vamos. Qué buena. Qué buena. Buah, cómo se la han comido. Ese controlito, qué bueno ha sido. Buenísima. Ole. Toca y vete. Toca y vete. Ole, ahí Y la si me lo tienes. hago. Oh, buena. Ahí una vez que te quedas solo, apúrale un poquito, acércate a él. Estoy con Cristian. Toma. Saludos a Cristian. ¿Qué estás con Raúl o con la Cari? Oh, sí, mira. Cristian. Hola. Le he metido 16-0 a Diego hoy. Yo le he metido 9 antes. Con mi equipo de Ultimate. Y se ha picado porque se ponía Raúl. Cállate, retrasado. Ahora estamos jugando juntos en temporadas. Y ahí, con Cristian juntos, mira cómo ganamos. ¿Estás jugando juntos? Sí. Sí, en temporadas, es online. Ah, El aguanta, rojo es perro. Cristian. Ah, El rojo es Cristian seguro. Sí, ¿no? Sí. El rojo es Cristian. Sí, Buena esa. todavía. Dale alto, dale alto. Ah, ya nada, ya nada. Centra. ¿Ya la tienes? ¿Listo? ¿Qué pase? Buena, buena. Ese portero es demasiado bueno. ¿Atrás? ¿A Dembélé? Ah,
Ah. Tum, el juego. Está solo. Algo que sorprende del Barça es que ninguna de las polémicas o problemas institucionales que puedan tener de momento están afectando a la parcela deportiva. Con una plantilla y una delantera de esa calidad, no es de extrañar, Manolo. Es verdad que mientras los resultados sean buenos... Hástela, hástela, hástela. Pensaba que entrabas con Lewandowski, pensaba que ibas a doblar. En cualquier caso, esperemos. Ah, no. Eso estaba esperando. ¡Mira, mira, mira, Rafinha! ¡Cabrón! Tenía que probar. ¿Cómo vas a tirar de ahí con Pedri? No sé, tirando. ¡Ven! Abre, 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 abre. ¡No! Te ibas por fuera. Yo no tenía Dembélé. Joder. No puede correr Araujo, tanto. Cógete a Araujo, cógete a Araujo y pegaba a Mbappé. Eso es. Ya, ¿por dónde? Si ya te sabes las jugadas. Es que se le veía. El botón de correr. No. Pero si da a frenar. Mira De Jong, mira De Jong y vete. Mira De Jong, toca. Pero que te la ha dejado perfecta para ti. Para mi paradón. ¿Ves? ¿Ves? Que pase, que pase. Abre. Bueno, lo que veas. Cuida. Tira, tira. Ah, se me ha cruzado ahí Ramos. ¿Ves? Tira antes, tenías ángulo. Venga, va, descanso. Hay que meter uno más, si no... Venga, ¿qué metimos ahora? ¡Eh! ¡No pites! ¡Menudo robo! ¡Menudo robo! No nos has jodido la... Tú, no nos han tirado ni un tiro a puerta. No nos han tirado ni un tiro a puerta. Son muy malos. Son muy malos. Ni un tiro. Estamos bien. Vamos, vamos. Estamos jugando bien. Va a ser nuestro segundo partido de temporadas. 2-2. Espera, que esto es muy largo, ¿eh? Buena, bien tapado. Ah. Está bien, está bien. ¿Ya ahí? Gol. ¡Fua! Que no, que no, que el por... tenemos... hay portero, Cristian. Ya, ya. Llega, llega. Dembélé. ¿Eres tú, eh? No llego. Ah, llega a estar otro en medio de Hakimi. ¡Hola! ¡Qué bueno! ¿Me voy? Oh, vale, buena, 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 buena. Vete con Lewandowski. Centro, centro. Oh, ah. Dios. Solo, tranquilo. ¿Todo? Cristian, que nada. Que no ha sido nada. Jodo nada. Nada. Mira, vete, vete, vete. Ha visto bien a su compañero. ¡Qué lento! Vamos a meter a Ansu Fati delantero. Uno que corra y ya está. Ansu Fati. Llegas, llegas, tranquilo. Muy bien. ¡El control! El control es porque es malo. No, el control es porque ibas con el botón de correr apretado. No. Sí. Ya te lo digo yo. Falsísimo lo que estás diciendo, Cristian. Sí que lo llevas apretado. Yo soy profesor de FIFA. Levantó
Míralo, míralo. Tú, qué pedazo de pase, muy buena. Vamos a meter a Ansu Fati, Métele. Muy buena. Qué cacho de pase. Y vamos a meter a Ferran Torres igual también. Vale. Ahora, venga, ¿quién coño no le daba la X? Venga, vamos a quitar a Lewandowski, metemos a Ansu Fati delantero y Ferran Torres por Rafinha. Hostia, que tenemos a Memphis Depay. Voy a meter por Dembélé, ¿o qué? Igual quito a Pedri y pongo a Gavi. Venga, a ver qué tal nos va así. Aguantar el 0-2 y para meter el tercero. ¿Parece? Vale. ¿Lo ves o no lo ves? A ver, yo veo bien el 5-0, pero bueno. Jodo 5. No, no pide, se puede todo. No pides poco. Uy, Ansu. Memphis es bueno, ¿eh? No le he tocado. No le toco. Muy buena. ¿Triángulo? Buen juego. ¿Qué? Mira cuando te he dicho. ¡Qué pena! ¿Qué? Es que... ¡Qué pena! Está mentir. Al principio me la quería chupar, pero cuando has dicho triángulo le he dado. ¿No está a chupar, cabrón? Si no tenías opción de hacer nada. ¿Qué? Aquí hay que jugar en equipo, no me seas chupón. La tocó él. Venga, coño, saca, tío. Que no vais a hacer nada. Mira el portero donde lo coloco, eh. Buenísimo. Ah. Suelta que te la quita. ¡No! Estaba a punto de darle. Bueno, es que le he llegado a dar. Pero... ¿Qué te he dicho del central? Pero que es que si no se no metía lo saques, muy fácil. Que se hacen agujeros. Oh. Qué pena. Ni Ferran. Nuno Méndez. La tiene el Camero. Esto se acaba y podemos decir que Barça ha hecho un partidazo. Así es, Manolo. Los que hemos tenido el privilegio de ver el partido estamos encantados. No. Quiero. Bien, me cago en 10. Te selecciona todo el rato al que quiero seleccionar yo. Copón, no, no. Buena. Se han ido. ¿Qué? Se han ido. Se han pirado, se han picado. Pero nos dan la victoria, ¿no? Sí, sí. Ah, vale, estoy bien. Vale, que se me ha quedado esto rayado ahí. A mí también. Tu puta madre. Ahora. Bueno, oye, pues dos victorias. No está mal, ¿no? No está mal. No está mal. Vale, me voy a ir a cenar, Diego. ¿Vale? Vale. Si mañana jugamos o algo, te digo. El Call of Duty, bajároslo, que igual jugamos mañana. Si me lo he instalado. Eso, muy bien. Pues pruébalo para tenerlo todo preparado. Call of Duty y el de que en la pantalla sale Warzone 2, ¿no? Eso es. Pues ese. Eso es. Vale. Bueno, Diego, me voy. Vale, adiós. Me voy a meter a Ultimate Team. Dale, dale un poco. Haz monedas. Y hay un Valverde. Defiende como te he dicho. Cuando estés defendiendo, no te selecciones a los centrales. Selecciónate a los centrocampistas, sí. Y los vas moviendo. Y ya verás cómo mejoras. A ver, cuando vale Vinicius. Venga, Diego, me voy. Adiós. Vale. Pues vamos a dejar el directo de hoy. Ha sido cortito, a la tarde no he podido hacer mucha historia. Así que nos marchamos ya. Gracias a los que os habéis metido. Adiós.